En esta parte del programa yo quería recibir y agradecerle mucho la visita a Víctor y a María, que están recién llegados precisamente a Neuquén, vienen desde La Colifata, y un tema, Víctor, que a mí me parece oportuno ocupar cada minuto para que nos relates qué está pasando en el Borda, ¿no? Sé que es un tema que manejás mucho. Bueno, te quiero aclarar que soy Julio. Julio, mira, me quedé pensando en el compañero Punk. Bueno, la situación en el Borda está muy problemática porque el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere instalar en los terrenos del neuropsiquiátrico Borda una especie de las obras que tiene él ahí adentro del hospital. Él quiere tomar un sector del hospital, que hay un taller protegido. Esto que quiere decir que hay un taller que le enseñan, aprenden los internos, los usuarios, a hacer tareas que pueden hacerlo afuera. El señor jefe de gobierno no midió y no mide todavía la situación de que los usuarios que todavía, y los pocos que quedan ahí, en muchas situaciones tienen la bendición de Dios de que tienen la familia, que los vienen a ver, y otros que lamentablemente la familia los dejó como un despojo. Ahí mismo. Entonces eso lamentablemente es que hay mucho nerviosismo porque no se sabe qué va a suceder con estos usuarios que están dejando el hospital y que el resto van a tener que dejar el hospital sí o sí. ¿A dónde van a ir? Porque el jefe de gobierno dice que tiene casa de medio camino, pero no da a informar dónde. En otros psiquiátricos no se puede tener porque es mucha cantidad de personas. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Tenés una idea estimativa? ¿Nos puedes decir? Y de alrededor aproximadamente de 1000 personas que habían internadas, ahora quedó 700 personas. Que están ahí en ese sector. No sabemos bien dónde corrieron, qué suerte corrieron. Están en hospitales privados, que por PAMI, muchos tienen obra social, que es PAMI, que supuestamente le están dando alojamiento. Pero bueno, ese alojamiento se tiene que pagar. ¿Qué va a pasar cuando se termine y no tengan cómo pagarlo? Es mucho misterio, es como que nosotros somos la escoria de la sociedad y que nos tratan como animales y eso nos duele mucho. Quería ir a que me relates eso. Ahora hablamos un poco con María de la radio, de La Colifata, pero las noticias siempre tienen que ver con, por ejemplo, la falta de gas. Bueno, la cuestión de la salubridad dentro de bueno, eso vos tenés razón, empezó con la falta del gas, que se saboteó una llave maestra, que bueno, se tardó muchísimo. Hay profesionales de la salud mental que están en contra de este monopolio que el jefe de gobierno quiere poner ahí y están interactuando con mucha fuerza, pero también falta de gas, falta de luz, falta de tener la comida en buen estado, porque a veces se hacía la comida y era incomible. Yo te lo puedo contar por experiencia propia, ya te dije que yo fui usuario del hospital. Es una humillación más también el tema de la comida. Y es como que vos sos un enfermo, con no psiquiátrico, sino con una enfermedad contagiosa, y que vos no tenés que estar con la sociedad. Vos tenés que estar enjaulado en una jaula, que es una habitación de 4x4, y estar empastillado y no moverte. Eso es, por decirlo así, entre comillas, digno para ciertas personas. Ojo, no meto todo en la bolsa, porque la sociedad también los ha brindado a nosotros tener la posibilidad de la colifata, bueno, de venir acá con los chicos de Arte Pidol. Yo tengo la suerte de que este no es mi primer viaje, ya es mi segundo viaje, ajá, venir acá y sentirme útil, no inútil. Porque yo, está bien, yo estuve internado ahí, pero yo no soy un loco peligroso. Si no, no estuviera conduciendo un programa, no estuviera acá, no estuviera hablando con vos, porque yo estaría atado en una cama de pie y mano, empastillado y siendo un zombie. Pero bueno, intentamos que el jefe de gobierno que entre en razón, pero que piense que el hospital es un hospital-escuela de psicología, que es el primer hospital psiquiátrico que enseña enfermería psiquiátrica, que especializa a psicólogos ahí. Pero bueno, el jefe de gobierno piensa otra cosa. Claro, y yo no te lo voy a decir. Mucha gente se está dando cuenta de qué quiere. Hacer daño a personas que están ahí. Y que no se pueden defender. Que no se pueden defender y que tenemos que quedar con brazos cruzados, verlos en la calle, mendigando un plato de comida. Cuanto está bien, para algunos de ellos, está mal en decirlo, pero ellos lo decían, el Borda era su casa, porque no tenían a dónde ir. María, yo quería aprovechar estos minutos para que nos cuentes tu experiencia en la colifata. Vos estás haciendo un programa. Sí, tengo, gracias a Dios, como otros compañeros que quedaron, como él que también tiene un espacio en la grilla, un espacio, María Makinistian Pensamientos, donde yo tomo temas de la vida que me pasaron a mí o a mis compañeros o a cualquier persona, llámese Juan, llámese Pedro, y por qué no con el respeto que usted me debe, usted también, que es la parte de la sociedad que nos tiende una mano, como en este momento, para que nosotros podamos expresar lo que nos pasa, lo que recibimos y lo que perdimos. Lo que nos pasa es que la colifata, en estos 21 años, y que estamos muy agradecidos por la invitación del cumpleaños de los chicos, los 10 años, es la primer radio terapéutica, psicoterapéutica. Comenzó con un grabador y una pequeña radio portátil. Ahora tenemos internet, tenemos frecuencia modulada y la radio es como un cable a tierra para cualquiera de nosotros. Yo no estuve en el Borda porque es de varones, pero fui usuaria 7 meses en el Hospital Moyano. Entonces, en el Hospital Moyano pasa exactamente lo que está pasando en el Borda. Una tarde llegaron ómnibus, le dijeron a los pacientes que mis compañeras, que no las vi más, que iban a dar un paseo, no volvieron más. Eran 1.700 pacientes. ¿Cuántos pacientes, perdón? 1.700 pacientes. Ahora, usted deduzca que solamente hay 600, no 700. ¿Y se sabe a dónde los derivaron? No. Nos comentaron que algunos fueron a Luján, a clínicas privadas, como bien dijo mi compañero Julio Rivero, pero no supimos más de ellos. No tenemos información de nada. ¿Eso cuándo sucede? Lo del Moyano te pregunto. Sí, al unísono que en el Borda. También van paralelos, vacían los hospitales. Y... sí, y en el Moyano pude vivir, si se puede llamar vivir la palabra, la indigencia, que cuando fui a un baño me encontré que no teníamos agua caliente y los que nos bañaban de por sí con agua fría, con una manguera los bañaban. Me encontré que no había inodoro, que había letrina. En el siglo XX, comienzo del XXI, la comida, como bien dijo Julio, igual que en el Borda, incomible, pero bueno, cuando hay necesidad y el estómago llama, se ingiere. Y también las falencias de gente que, como bien dice mi compañero, son autoridad en la capital y que también quieren tomar parte, si es posible, todo el predio del Moyano para hacer otras estructuras sociales. La Colifata rompe muros. ¿Por qué? Porque es una voz abierta. En estos momentos con Internet, internacionalmente, estamos transmitiendo la radio y nos llaman de España, de Italia, de Alemania, hasta Rusia. Hasta vino el señor Francis Ford Coppola, hizo una película, Tetro, con referente a una historia de un paciente psiquiátrico. ¿Y tu programa cuándo sale? ¿Todos los días? Todos los sábados, junto con el programa de Julio, a las 5 de la tarde el mío, Julio más o menos en ese horario, que entrevista a las visitas, que es un rol muy importante. O sea, te digo porque los que nos están escuchando te pueden escuchar también por internet. Los sábados a las 5 de la tarde estás... Yo estoy a las 5 de la tarde aproximadamente en mi espacio. Comienza a las 2 de la tarde hasta aproximadamente 20:30, 21. ¿Y tu espacio se llama Las Historias? Pensamientos. Reflexiones vendrían a ser, pero yo le puse pensamientos. Cosas que te pueden pasar a ti, con todo el respeto del tuteo respetuoso, a él, a mí, a quien quiera que esté en cualquier lugar del país, invirtiendo... O del mundo, ¿no? Ahora te invirtiendo a cualquier lugar del planeta Tierra. ¿Y tu espacio sale? Todos los sábados, entre las 2 o 5 de la tarde, después de ella, y yo tengo el gusto de escuchar a la gente que rompe ese miedo, ese tabú de que en el hospital le van a hacer algo malo, y saber cómo rompieron ese muro y están con nosotros todas las tardes. Yo quiero dejar una página para que los puedan escuchar por internet, es www.lacolifata.org. Ahí va a haber un link de un telefonito que los invita a escuchar por internet la radio, y también si tienen el programa Sky, la misma página, el mismo link, ahí pueden escuchar la radio en vivo los sábados y interactuar con algún programa que les guste. Claro, llamás por Skype. Exactamente. Para mí ha sido muy importante que estén con nosotros hoy, y esperamos seguir obviamente en contacto, y ahora con estas direcciones para estar atentos a todo lo que está sucediendo con el Borda, con el Moyano. De verdad, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Los agradecidos somos nosotros, y quiero dejar un mensaje para esos compañeros que quedaron en la ciudad, en el Borda, en el Moyano, donde sea. Quiero dejarles un mensaje de gratitud por habernos recibido con tanto amor, con tanto respeto, como si fuéramos parte de una familia social, que es lo que somos en definitiva. Te agradezco mucho. A usted. Nosotros vamos a un corte y ya seguimos con más Cartago. Resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública, encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten.